Paranitos hermosos. Estamos viajando, vamos a ir a San Isidro, ¿no? San Isidro Olivos. Y vamos a una parte que tiene un río que está buenísimo para andar en bici, en monopatín y para pasar el día. Ahí está la señora. Así. A ver cómo te pintaste los labios. A ver cómo te lo pintaste. Ahora lo te muestro. Mira. Aquí está el señor. Que va todo serio manejando. Bueno, ahora después les vamos a mostrar la parte del río porque está buenísimo. Chau. Bueno, estamos de camino, estamos por Villa Urquiza. ¿Villa Urquiza es? Sí. Villa Urquiza. Y les muestro un poquito para que veáis un poquito las calles de aquí. Una zona muy bonita. Bueno, muy bonita. Entre comillas, ¿no? Tranquila sí es. En comparación a lo que es la ciudad de Buenos Aires, es súper tranquila esto. Acá tengo yo al señor que está... ¡Ay! Se pone las gafas porque dice que sale muy feo en la cámara. Hola, señor. ¡Marto! ¡Hola, hermosa! ¡Hola, mami! ¿Estás contenta que vamos a ver a tu amigo Estefano? ¡Sí! Nunca fui a la casa de Estefano. ¡Ay, nunca fuiste! ¡Claro que fuiste! Lo que pasa es que Estefano vive en... ¿Dónde vive? ¿Cómo se llama? En Olivos. No, Comodoro Rivadavia. No, Comodoro Rivadavia. Ah, en Trelew. Vive en Trelew. Y ahora han venido a pasar unos días aquí a la capital, así que vamos a verlo. Vamos a visitarlo, porque hace poquito que han llegado. Y si no, no lo vemos más, no sé hasta cuándo no lo vamos a ver más. O sea, tela. Mira qué lugar lindo. Tiene unas casitas aquí que están hermosas, ¿eh? Para grabar unas casitas. Hermosa. ¿Ahora? Sí. ¿Puedes ver? Qué quilombo. Esta es la autovía aquí. ¿La autovía es? Sí, la autovía. La Panamericana. La Panamericana. Mira. Mira. Quilombo. Llegando. Llegamos. Hemos llegado, Martu. Hemos llegado y es hermoso el lugar, súper tranquilo. Mira. Se escuchan los pajaritos solo. No se escucha nada más. Bueno, llegamos a la casa de Pablo. Vamos. Dar una vueltita, Marti. Esta es la casa de Pablo, un amigo, en Olivos. Aquí está mi mujer, Vane, que le gusta mucho el barrio porque es muy tranquilo. Miren qué lindo barrio. Se escuchan los pajaritos acá. Para hacer el corto, ahora voy a hacer el corto así. Vení hacia mí como yo hice. Gente, está empezando a llover. Así que bueno. La salida al río como que no. Pero bueno, vamos a ir a la casa de nuestros amigos a ver qué tal. Una panadería típica de Buenos Aires. Mira que tenemos acá. Mira. ¿Cuál eligen para merendar? Chicos. ¿Sí?
¿Cuál más? A ver, escojan, chicos. Mira, qué rico, estas milhojitas. Una cosa más rica que la otra, ¿eh? Martín, no grites, por favor, hija. Mira, y por acá abajo también hay más, ¿eh? Esta tiene crema, ¿no? Sí. Mira. ¿Te pido una de esta? Dale, dale. ¿Tiene crema? Sí, buenísimo. Es que el vídeo va todo para España, ¿eh? Esto no. Saluda, saluda, Lili. Va para España. Una cosa más rica que la otra, ¿eh? Es increíble, riquísimo, riquísimo. Te lo muestro toda, toda, toda. ¿Vos sabés que están adentro? No, yo vengo a ver. ¿A vos también? Hola. Creo que están ahí, las chicas de la inmobiliaria. Sí. Creo que están adentro. Y la señora no sabe. Están, hay tres personas de la inmobiliaria, aparte de los chicos que vinieron a ver. Ah, bueno, estará, estará. Permiso. Ahí están los chicos, la están pasando bomba. Estamos con los amigos acá y lo que están haciendo es arreglar el coche. No pueden hacer otra cosa, así que ahora les voy a mostrar. Pablo, saluda, hombre. Va para España. Saluda, saluda. Te pareces una china con la cámara. Este es el pelotudo de Pablo. Estamos en la casa de Lili, acá, y bueno, la casa de los amigos. Así que bueno, voy a mostrar un poquito cómo es. No sé, acá afuera está cayendo una tormenta que no veas, tío. Sale el salón. Chicos, no salga porque está lloviendo fuerte, hija. Empezó a llover súper fuerte, Martina. Ya se subió el río mío. ¿En serio? Sí. Bueno, gente, hemos llegado a casa. Después de pasar un día con amigos, Marti ha quedado frita en el sofá. Así que, bueno, y acá estamos. A ver. Acá estamos nosotros. Así que, bueno, Andrés, tomando unos matecitos para descansar. Y ahora Andrés se irá a trabajar, ¿no? Vamos a trabajar, sí. Y... nada, no encuentro el ángulo, joder. Agáchate un poquito, hijo, de casi no nos salimos. Agáchate. Voy por el ascensor. Qué gilipollas, qué gilipollas de nacimiento, vamos. Y ahora sube. ¿Dónde estás?
Bueno, gente, acá el día de hoy, así que os mandamos un saludo, un beso a todos. Chau, 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 chau. Chao.